Sin embargo, prepárense porque a través de la plataforma de las redes sociales les hemos estado anunciando una programación que literalmente llega como agua de mayo en el quinto mes del año 2019 e incluye la retransmisión del programa Nicaragua Salvaje. Por ese motivo nos honra con su presencia el creador de este proyecto televisivo, Fabio Buitrago. De nuevo en Post TV. ¡Qué alegría, Fabio! Bienvenidos. Entonces viene la retransmisión poderosa de Nicaragua Salvaje. ¿Cuándo iniciamos? Así es, vamos a estar arrancando a inicios de mayo, si no me equivoco es el 8 de mayo, ¿verdad? Se va a estar transmitiendo el programa semanalmente y va a haber también repeticiones en los fines de semana. De manera pues que la gente pueda disfrutar de todo ese contenido científico, técnico que preparamos durante 4 años prácticamente. Justo estuvo conmigo en alguno de los programas. Sí, yo te voy a pedir, también. Te voy a interrumpir. Sí. El mejor programa que vos hiciste, lo hiciste conmigo. ¿No sabías eso? ¡Buenísimo! Yo lo siento mucho. Pues, o sea, medimos calidad y vos te vas a dar cuenta que el programa lo hiciste. Tiene un brillo especial. Especial en San José. Donde nace un río, ¿vos te imaginas eso? Oiga, ¿qué andaban haciendo el programa era, para, tal vez se acuerda justo, nos vamos a recordar, el programa era saber, identificar, conocer de dónde viene el agua, dónde nace el agua. Entonces nos fuimos a la parte más alta de un cerro y ahí comenzamos a ver la neblina, la condensación y cómo las gotitas se formaban en las hojas y caían. Entonces comenzaban a formar pequeñas corrientecitas de agua, después se juntaban y formaban arroyitos y seguimos el arroyo hasta que llegamos una al río. Una tremenda lluvia nos cayó ese día. ¡Qué belleza! ¡Qué experiencia tan linda! Porque a través de Nicaragua Salvaje, ¿cómo venimos a concientizarnos también sobre la conservación, preservación, el cuidado de nuestro medio ambiente, de nuestra casa, de la tierra? Y cómo sensibilizar también a cada uno de los nicaragüenses, conociendo y queriendo más a nuestro país. Claro, ese era el objetivo fundamental del programa, ¿verdad? Y es lo que vamos a poner nuevamente en la pantalla de Voz TV, para que la gente pueda, por un lado, conocer todos esos recursos que tenemos en el país, que asombrosamente la mayoría de los nicaragüenses no conocen. Conocen más de los elefantes, de las cebras, de los leones en África que del mapache, del zorro, del venado, de la cascabel que tenemos en los bosques nicaragüenses. Y por otro lado, también tomar conciencia de la importancia que tiene cuidar estos recursos naturales que tenemos en el país y cómo nuestras actividades cotidianas, sin quererlo a lo mejor, terminan afectando nuestros recursos naturales y estamos perdiendo parte de nuestro patrimonio natural. Tras haber finalizado las 8 temporadas de Nicaragua Salvaje, ¿qué pasó con su creador? ¿Dónde se nos había perdido? Pues he estado bastante tiempo bajo el agua, para serte sincero, ¿verdad? He estado dedicado por mucho tiempo a hacer investigación subacuática, tanto en el Caribe como en el Pacífico, como también en las lagunas cratéricas. Hemos estado también involucrados en diferentes procesos de investigación, no solamente naturales, sino también arqueológicos en el Caribe. Y luego trabajando siempre en temas de conservación, ¿verdad? De recursos naturales por todos lados. Qué interesante. Vamos a tener entonces la oportunidad de retroalimentarnos de esos conocimientos a través de la investigación que has estado realizando. Lo bonito, ¿sabes cuál es lo bueno? Que te... No han pasado mucho los años, pero te vas a ver, ¿cuánto? 6 años más joven. Mira, el pelo se ha seguido cayendo, y eso te puedo asegurar. Pero estás igualito. Además que el contacto con la naturaleza y con todo lo que haces, o sea, te da vida. Eso es lo que mantiene joven, mira, a los que no tienen tanto contacto con la naturaleza. Estamos viendo entonces imágenes. A ver, qué belleza. ¿Qué ha sido dentro de las experiencias, Fabio, que has tenido? Porque con tanto encuentro con la naturaleza, los animales y todo el medio ambiente, dentro de esos retos y desafíos que representa también entrar a lugares que están muy alejados. Pues fíjate que Nicaragua Salvaje era una cosa interesante. Ese programa que están viendo fue un programa sobre murciélagos y sobre la pitaya, cómo los murciélagos polinizan la pitaya. Y digo que es un programa bien interesante porque aborda no solamente la necesidad de conservar los recursos naturales, porque sí, porque tienen derecho y porque, a mi criterio, deberíamos respetar a esos seres vivos con los que compartimos este planeta. Pero también porque todos esos organismos tienen una función ecológica importante que además tiene una repercusión económica en nosotros mismos. Por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo es un programa sobre los murciélagos como polinizadores de la pitaya. Si no tuviéramos murciélagos, no habría polinización de pitaya, por tanto, no habría cultivo de pitaya y cuánta gente depende del ingreso producido por los cultivos de pitaya. Entonces, ahí siempre esa relación, ¿verdad?, de los recursos naturales con la parte económica, con el vivir, con el...
La cotidianeidad de los nicaragüenses, ¿no? De manera con las acciones, que como seres humanos estamos entonces fomentando, exacto, que si son muy negativas tienen un impacto que las acciones que nosotros hacemos repercuten en los recursos naturales y también repercuten en nuestra economía. Y al final yo creo que ese es el mensaje de fondo, ¿verdad? Nosotros deberíamos cuidar, conservar, proteger los recursos naturales, no solamente porque ellos también tienen derecho a vivir, sino también porque los necesitamos. Porque nuestra economía depende de los recursos naturales y de los ciclos ecológicos que ocurren entre los recursos naturales y nuestras cosechas, nuestras actividades económicas. Bueno, la pregunta es, ¿vas a seguir grabando el programa? ¿Cuál es la idea? ¿Hay posibilidades de grabar una temporada más? En este momento estamos pensando reiniciar la retransmisión, uh-huh, volver a transmitir esos programas que se grabaron, y no está, digamos, muy lejos la posibilidad de que encontremos de alguna manera un patrocinador o personas interesadas en poder regrabar o volver a producir nuevos programas, ¿verdad? Entonces, está ahí la idea. Por el momento, como digo, vamos a comenzar transmitiendo todos esos programas que ya se grabaron y luego vamos a valorar la posibilidad de grabar nuevas temporadas, nuevos programas en diferentes lugares del país. Excelente. Yo creo que tu trabajo es un trabajo, ¿sí?, que muchos desearíamos realizar, pues pronto tenemos la experiencia ni el conocimiento para hacerlo. Así que te felicitamos y gracias por estar nuevamente con nosotros. Pues ya, fíjate que hace falta, realmente estoy seguro que muchos nicaragüenses que van a recibir con agrado, ¿no?, estas noticias, que van a poder ver este programa que era por muchos años. Fíjate que les quiero contar una anécdota. Que el otro día venía de bucear, veníamos del lado sur, después del sur de San Juan del Sur, y llegando a Rivas, yo me detengo en una gasolinera a poner combustible y viene un señor con un carrito de esquimo, un esquimero, y viene y se parquea al lado, ¿verdad? Detiene el carrito de esquimo y se parquea al lado y me dice, usted es el de los animales, ¿verdad? En Vos TV me dicen los animales. Entonces, qué bonito, digo, que gente, ¿verdad? Que te reconoce. Anda en cualquier lugar del país, en cualquier lado, veía en el programa. Quiere decir que ese mensaje que nosotros estábamos mandando a través de la televisión estaba llegando a diferentes actores de la sociedad nicaragüense y que tiene de todas maneras un impacto importante en la sensibilización, en la educación de los nicaragüenses. Y nuevamente, gracias a Vos TV, pues vamos a poder otra vez transmitir estos programas para seguir ampliando la cobertura, el conocimiento, la distribución de este mensaje de educación y de sensibilización para los nicaragüenses. Excelente. Fabio, ¿cuáles van a ser los horarios de retransmisión del programa? El programa se va a estar transmitiendo a partir del 8 de mayo a las 7:30 de la noche. Uh-huh. Y hasta donde yo entiendo, va a estar transmitiéndose diariamente. Excelente. Con el reprise. Un reprise en los sábados o los domingos, en un horario que todavía no estoy seguro. Me imagino que el canal todavía está trabajando en definir los horarios de la retransmisión, pero va a estar a partir del 8 de mayo, va a estar nuevamente al aire Nicaragua Salvaje. Qué alegre, nos llena de mucha alegría a todos poder compartir esta noticia a través de la revista de Sol a Sol, tener este espacio nuevamente, es un orgullo para nosotros, y poder transmitir a la gran familia todo el conocimiento, todas las visitas que vas a realizar a estas áreas protegidas, áreas silvestres, la promoción del turismo también a la par que viene, es otro valor agregado que se suma a Nicaragua Salvaje, y por ello la también necesidad de que otras personas se interesen en apoyar este espacio para seguirlo promoviendo. Mira, hubo una temporada de Nicaragua Salvaje que se llamó, sí, Desafío Salvaje. Desafío. Llevamos diferentes personas, pues uno de esos programas fue con Justo, ¿verdad? Así que espero. ¿Y qué tenía que hacer? Correr, escalar, bueno, pues nadar. Que además constituye un sueño que él no me ha podido cumplir. Ajá. Y es aprender a bucear. Sí. ¿Qué necesitamos? Bueno, además del todo el equipo. Presentarse. Sí, no te va a dar. Ya todo hecho. Nos acaba de retar el profesor y nosotros como buenos alumnos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has nadado? Sí, te has metido. Es que desde ahí empieza el reto. Aprender a nadar. Y él me va a ayudar. Son como 10 programas. Les tengo un avance exclusivo. Ya tenemos el horario oficial de los reprises de Nicaragua Salvaje y serán los sábados y domingos a partir de las 4:30 de la tarde. ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Qué alegría! Oye, ¿alguna vez te picó algún animal? Sí, para el cubo de trapo. Mira, aquí me mordió un cocodrilo, aquí me mordió una culebra. Un tiburón me arrancó la mitad de esta uña, por suerte me volvió a nacer. ¿Oíme? Después tengo mordeduras de diferentes animales, sapos, lagartijas. Wow. Y entonces, para tus viajes te tenés que preparar, digamos, con algún antídoto, qué sé yo, si te pica una culebra. Del que aprendí muy bien, decía un profesor, para que un animal no te muerda, vos lo quedas viendo fijamente a los ojos. Y entonces, cuando ya te va a morder, le pegas un grito, ¡ah! Y el animal se asusta. Sale así, entonces sale más asustado que uno. Este me va a morder primero. Pues, en un par no me funcionó, pero
La mayoría de las veces funciona. Ahí en Solentina me mordió un sapo aquí en el labio, mira, porque estaba el camarógrafo, casualmente, mira que no está aquí el camarógrafo, pero me acuerdo, me decía, mira, hombre... No era sí. Que querías hacerle a lo del príncipe. ¡Eso por eso, si besás el sapo, no es sapo, es sapa. Si besás la rana, no, es que es la rana. Bueno, agarramos el pobre anfibio, ¿verdad? Pra, le pegamos un beso, me pegó el mordisco aquí, me quedó pegado en el labio. Después otro, un perro zompopo, fue una vez en un colegio, me lo metí dentro de la boca y me mordió la lengua, no se vio, porque ya pues, no podíamos transmitir ese tipo de cosas. Ay, en televisión. Dios, ahí estás. Ese fue un cuyuso, eso fue en Zapatera. ¡Qué cosa más bella! Un animalito nocturno. ¡Qué lindo! Y tan mansito, qué cosa más bella. Fíjate que lo interesante de Nicaragua Salvaje es que logramos estar en contacto con una cantidad de animales. O sea, fueron 108 programas los que logramos. ¡Wow! 108 programas de casi media hora cada uno. Y cada programa fue con un animal completamente distinto o con un ecosistema completamente distinto. Entonces logramos... ¿De la Reserva Natura tenés? De la Reserva Natura hicimos varios programas ahí. De hecho, hubo un programa que hicimos en Reserva Natura donde logramos incubar un nido de cocodrilo. Y los cocodrilos nacieron. De hecho, un cocodrilo, un huevo, eclosionó en mi mano, ¿verdad? Y nacieron los pequeños cocodrilitos y después llevamos los cocodrilitos a liberarlos. En la isla ¡papá! Pasado. ¡Qué bonito! Entonces, sí hubieron una serie de animales y de localidades, ecosistemas muy interesantes, ¿verdad? Que creo belleza. Que va a ser ¡felicidades, Fabio! Fabio, bienvenido en nombre de Nicaragua Salvaje, otra vez a tu casa mediática Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, y todos nosotros preparados a partir del próximo 7 de mayo, de martes a jueves, en horario de 7:30 de la noche, y los fines de semana a partir de las 4:30 de la tarde. Nicaragua Salvaje, solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Pausa y regresamos con más. Bárbaro. Este animal, al igual que está adaptado para ver de noche, también está adaptado en sus patas para poder caminar en los árboles. Tiene una adaptación interesante en las patas posteriores, si ven, tiene aquí una primera flexión y tiene otra aquí atrás, al igual que nosotros. Sin embargo, puede rotarlos completamente para colgarse de los árboles cuando va caminando boca abajo sobre estos. O puede utilizarlo para abrazar el árbol a manera de mano, ¿verdad? Y poder escalar o descender por los árboles. Utilizando las uñas afiladas que tiene en ambas patas, tanto las posteriores como las traseras. Si pueden ver en la pata delantera, pueden ver las uñas largas y filosas que tiene, que es casualmente para poder escalar y para poder movilizarse en... en la cámara no.